el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social presenta el micronoticiero institucional Foncodes Noticias. Hoy es viernes 10 de febrero del 2023. Mi nombre es Nancy Hidrogo y a continuación presentamos la siguiente información. En Estados Unidos, ministro del MIDIS anuncia 50.000 empleos con Foncodes. En su intervención en el 61º periodo de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Nueva York, el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini Montes, anunció un programa de 50.000 empleos de mano de obra no calificada con Foncodes y, además, planteó un programa de inversión social que generará más de 5.000 empleos en la construcción de puentes, veredas, instituciones educativas, cunas, defensas ribereñas, puestos de salud y mantenimiento de sistemas de agua. De Martini sostuvo que Foncodes, a través de su proyecto Haku Uiña y Noa Hayatay, desarrolla capacidades productivas para familias de la sierra y la selva. Además, dijo, Foncodes con mi emprendimiento mujer promoverá emprendimientos para 800 mujeres de comedores populares y ollas comunes de Lima. En Comas se realizó el lanzamiento del proyecto Mi Emprendimiento Mujer. Desde la explanada del Centro Cívico de la Municipalidad del Distrito Limeño de Comas, el ministro del MIDIS, Julio de Martini Montes, y el director ejecutivo de Foncodes, César Mallea Heiser, realizaron el lanzamiento del proyecto Mi Emprendimiento Mujer para mejorar las condiciones de vida de 800 mujeres de las ollas comunes y comedores populares de los distritos de San Juan del Lurigancho, Comas, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Mi Emprendimiento Mujer de Foncodes tendrá una inversión de 4.1 millones de soles y se destinarán a la implementación de iniciativas de negocios. MIDIS y Foncodes participaron en la Comisión Hambre Cero del Congreso. Foncodes, con el proyecto Haku Uiña y Noa Hayatay, tiene previsto atender a 36.513 hogares de 20 regiones del país en el periodo del 2023 al 2026, con tecnologías productivas y emprendimientos rurales inclusivos, con una inversión de 224 millones de soles en el marco de la lucha permanente contra la pobreza. Ello fue sustentado por el viceministro de Prestaciones Sociales, Ismael Suta Soto, el director ejecutivo de Foncodes, César Adolfo Mallea Heiser, el asesor de la alta dirección, Manuel Castillo Calle, y el jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, Hernán Lázaro Cabello. Hernán Lázaro sostuvo que el año pasado, Haku Uiña y Noa Hayatay, mediante núcleos ejecutores, logró ejecutar 97% de su presupuesto, logrando atender a 25.592 hogares en 23 regiones del país. Designan nuevo director ejecutivo de Foncodes. César Adolfo Mallea Heiser fue designado como director ejecutivo de Foncodes. Mallea Heiser es contador público colegiado con más de 25 años de experiencia en empresas privadas y otros 16 años en gobiernos regionales, gobiernos locales y provinciales. Ha desempeñado cargos directivos en el gobierno regional de Ancash, municipalidad provincial de Pozuzo y en otras. Gracias por vernos. Recuerde siempre seguirnos en nuestras redes oficiales como Foncodes. Este es un programa producido por la Unidad de Comunicación e Imagen. ¡Hasta pronto!